Viernes 15 de noviembre y el rumor para este fin de semana es que en Sur Corea planean un smartphone de tres caras. Medio raro, ¿no? Bienvenidos a Oh My Geek Express. Oh My Geek Express es presentado gracias al nuevo BlackBerry Z10. Hoy, BlackBerry ha oficializado el lanzamiento de su servicio de mensajería estrella, me refiero a BlackBerry Messenger, para iPad y iPod Touch. Anteriormente solo estaba disponible para iPhone dentro de la categoría de dispositivos con sistema operativo iOS. Esta nueva versión viene renovada, con más opciones para compartir el código de barras con tu PIN, y así te pueden agregar tus amigos, además de la inclusión de mejoras en la plataforma de idiomas. ¿Será BlackBerry Messenger un verdadero competidor a WhatsApp, trono que sin duda en Latinoamérica busca LINE apoderarse? ¿Se imaginan un smartphone con tres caras? Bueno, eso sería lo que Samsung estaría preparando en secreto, según el medio Bloomberg. La surcoreana quiere lanzar un nuevo teléfono que tendría este formato para poder leer y recibir mejor las notificaciones, todo dentro de un estilo curvo, al igual que su Galaxy Round. Con esto se buscaría una mejor función para esta nueva gama de equipos con curva, que en realidad teniendo en mente el solo celo contorneado no es un mayor atractivo. Eso sí, el rumor va más allá y cuenta que este posible dispositivo sería de gama alta y podría ser parte de la familia Galaxy Note. Realmente, ¿se imaginan un equipo así? ¿Cuál debería ser la evolución natural de los smartphones? Según la empresa de estudios de mercado IDC, Windows Phone es el sistema operativo de smartphone número 2 en 14 países. Entre ellos se encuentran México, Chile, Finlandia, República Checa e Italia. Además, la plataforma de móvil de Microsoft estaría por delante del iPhone en 25 otros países como Colombia, Perú, Ecuador y Polonia. En el tercer trimestre de este año, el sistema operativo nuevamente sería la plataforma de mayor crecimiento entre los principales sistemas operativos con un 156% de aumento año tras año. Lo más divertido de esta noticia es que Microsoft se alegrara de vender más que Apple en países como Argentina, donde efectivamente no se vende el iPhone. El nuevo BlackBerry Z10 te permite mover fácilmente entre tu vida personal y de negocios en un solo smartphone. BlackBerry Z10 con BlackBerry Balance, construido para mantenerte en movimiento. Conoce más en blackberry.com/Z10. Hasta el próximo lunes. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar ohmygeek.net para informarse todo este fin de semana de las novedades tecnológicas. Que estén muy bien, cuídense.